Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas. Bien, primero vamos a aclarar lo que había quedado pendiente ayer con lo de los problemas de valores propios que aparecían aquí. Entonces, les voy a explicar rápidamente qué es un problema de valor propio en una ecuación diferencial, pero no lo voy a pedir para la tarea porque de aquí prácticamente uno lo que termina haciendo es utilizando series de Fourier para encontrar la solución de esto. Entonces, son necesarios sobre todo para los coeficientes, no son tan necesarios para resolverlo, o sea, podríamos todavía hacerlos. Entonces, pero no los voy a exigir, sobre todo porque los autovalores del inciso D son más complejos de sacar que los del inciso B por el hecho de ser una ecuación diferencial parcial. Entonces, no los voy a pedir, los voy a dejar solamente opcional. El inciso B y D. Solo les voy a comentar a qué se refiere con problema de valor propio y cuáles son los automodos que se están pidiendo aquí y cuáles serían los autovalores. Entonces, eso se lo explico rápidamente acá. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, resulta que uno siempre puede escribir, bueno, uno no siempre, ¿verdad? Pero, sí, siempre, independientemente si queda lineal o no, uno siempre puede escribir una ecuación diferencial de esta forma. Permítanme que ya lo tenía todo. Uno lo puede escribir de la forma L de U, donde este L es un operador diferencial. Eso simplemente es como la forma de resumir todas las derivadas que están actuando sobre U. Entonces, uno la puede llegar a escribir de esta forma. Así, por ejemplo. Uno puede llegar a definir un operador diferencial de esa forma. Este operador diferencial termina definiendo una ecuación diferencial cuando lo igualo a algo. Entonces, ¿cuál es la noción aquí? Que a veces se omiten estos corchetes y simplemente el operador queda expresado de esta forma. Esto sería, por ejemplo, la ecuación diferencial. Entonces, los autovalores de una ecuación diferencial vienen dados por resolver esta ecuación diferencial. De una ecuación diferencial. Vienen dados por 2 lambda que pertenezcan a números complejos en general. Bueno, bastaría con ser reales en realidad, pero pueden ser complejos. Tales que se satisfaga eso. Que para un operador diferencial aplicado a una función U, esto nos dé lambda por U. Y pues la notación es bastante sugestiva porque a pesar de que esto es un operador diferencial, es prácticamente la misma notación que uno utilizaría si quisiera saber los autovalores de una matriz L. Entonces la noción es básicamente la misma. Los lambda que hagan que este operador diferencial aplicado a U es de igual lambda por U, estos vendrían siendo los autovalores. Autovalores de la ecuación. Entonces, en este caso, lo que teníamos era simplemente la segunda derivada de U con respecto a X igual a menos pi cuadrado lambda por U. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que todo este sería nuestro autovalor. La cuestión es que hay que encontrar este lambda para saber quiénes son los autovalores. Entonces, ¿cómo se encuentran autovalores en una ecuación diferencial?
Básicamente, nosotros lo que hacemos es resolver la ecuación diferencial y los autovalores van a ser todos aquellos para los cuales haya solución. Y además de solo la ecuación, es necesario tener condiciones iniciales. En este caso eran estas. Entonces, resulta que cuando nosotros intentamos resolver esta ecuación diferencial de aquí con estas condiciones iniciales, y dependiendo del valor de lambda, vamos a tener o no solución. Entonces, hay en este caso tres casos: que lambda sea negativo, que lambda sea igual a cero, que lambda sea positivo. Entonces, en el caso de que lambda sea negativo, podemos escribirlo como menos mu cuadrado. O bueno, quizás para que no se confunda con la u de aquí, voy a usar eta cuadrado o alfa cuadrado, simplemente. Entonces, lo que nos queda resolver va a ser esta ecuación, la segunda derivada de u respecto a x, igual a pi cuadrado alfa cuadrado por u. En este caso, pues no hay mucho que decir. Lambda es igual a cero. Nos queda una ecuación sencilla de resolver. Y en este caso, escribimos lambda como alfa cuadrado. Y resolvemos en los tres casos y aplicamos las condiciones iniciales. Lo que nos interesa es que, al igual que como en vectores y matrices, este u tiene que ser un vector distinto de cero. Aquí lo que nosotros estamos buscando son soluciones que no me dejen a u igual exactamente a cero. Y resulta que en el único caso en el que hay una solución que no es exactamente igual a cero, es en este caso de aquí. Entonces, solo en este caso no va a haber solución. De hecho, para ahorrarles un poco la historia, nos queda que u de x tendría que ser una constante c1 por, vamos a ver, seno de pi alfa x. Entonces, y ahí va a quedar la otra con coseno, pero eso se va a hacer cero por las condiciones iniciales, perdón, las condiciones de frontera. Entonces, de hecho, cuando aplicamos la condición de frontera aquí, la de 1 igual a 0, nos queda C1 igual a seno de pi alfa igual a 0. Entonces, para que esta constante no sea 0, yo tengo que ingeniármelas para que el seno de lo que esté acá dentro de 0. Entonces, de ahí surge que alfa por pi tiene que ser igual a n pi, que son los ángulos en los que seno da cero. Entonces, aquí n puede ser cualquier número entero. Esto nos deja que alfa tiene que ser n, donde n es cualquier número entero. Entonces, aquí, a partir de este momento, se suele escribir en lugar de solo alfa, alfa con un subíndice. Entonces, a partir de ese subíndice, nosotros pues prácticamente podemos tener una gran cantidad de soluciones. Entonces, de hecho, nosotros escribimos en lugar de u de x, u sub n de x, que se escribe como c sub n porque esta constante va a irse modificando, dependiendo del caso, seno de pi alfa n por x. Entonces aquí, de hecho, en lugar de alfa n podemos escribir solamente n. Entonces, n pi por x. Y la cuestión está en que estos son los que se llaman automodos. Entonces, estos se pueden calcular tanto de manera analítica como de manera numérica. De manera numérica, tal como lo hicimos ayer. Solo es de irle dando valores a lambda en términos de quién sea alfa n. Entonces, ahora la única pregunta que queda es quiénes son los valores propios. Los valores propios son todo esto de aquí.
menos pi cuadrado por alfa, que era, permítanme, solo quiero checar una cosa. Sí, entonces que era alfa cuadrado, alfa n cuadrado, que en esencia lo que nos queda es negativo pi cuadrado por n cuadrado. Estos son los autovalores o los valores propios de la ecuación diferencial. Entonces, si le pedía los dos 100 autovalores más cercanos a cero, simplemente son los primeros 100 de n a de n igual a 0 a n igual a 99. Entonces, aunque de hecho el de n igual a 0 no iría, porque el de n igual a 0 me dejaría aquí prácticamente 0. Entonces, aquí es n sin, perdón, entero sin el 0. Si dejamos que alfa sea igual a 0, entonces todo esto es 0. Entonces toda U es cero. Entonces sería del 1 al 100. Para n igual a 1 al 100, tenemos estos automodos. Aproximarlos con el método que vimos ayer es posible. De hecho, hice unas cuantas pruebas, pero vamos a calcular algunos ahorita para practicar. La cuestión está en que para contrastarlo con la solución exacta es necesario calcular estos coeficientes de aquí. Estos coeficientes se calculan a partir de la serie de Fourier, porque en realidad la solución U de X es alfa 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a 1 por, permítanme que esto lo tengo aquí, por coseno de, en este caso quedaría pi n x más, este es n, de n seno de pi n x. Pues esta sería la solución como tal, a falta de encontrar las constantes. Ya de antemano hicimos o comprobamos de que todos estos son cero, perdón, no los cosenos, las constantes. Estas son cero, quedándonos solo estos. Y pues técnicamente este también sería cero, porque no aparece en la solución que encontramos. Entonces, estas constantes B sub n se pueden encontrar con una integral. Entonces, por eso habría que estudiar más detenidamente series de Fourier, y pues eso sale un poquito de los tópicos del curso, y por eso no lo voy a exigir. Si ya llevaron ecuaciones diferenciales parciales, entonces perfectamente pueden realizarlo si gustan, y pues quienes lo están llevando ahorita, pues en el segundo parcial vamos a verlo como tal. Entonces, por ahora no les puedo pedir que lo contrasten, así que eso lo dejo opcional, pero aquí les explico más o menos de qué trataba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las aproximaciones nada más, sin contrastarlo con las exactas, de estos nodos, de estos automodos. Entonces vamos a darle unos cuantos valores a n, y también les voy a enseñar cómo guardarlos para que lo puedan presentar, en todo caso que lo hagan así, porque ahí le piden los 100. Entonces, eso ya es bastantito. Entonces, vamos a ver. Hagamos Octave. Entonces, primero hacíamos poníamos nuestra cantidad de nodos, el ejercicio nos pedía 100.000. Entonces H era 1 entre N y nuestro intervalo era de 0 a 1, pero dando pasos de H. Entonces luego de esto
Nosotros construíamos nuestra matriz L2. Entonces L2 era el PDX que habíamos hecho antes. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí. PDX. Luego hacíamos el escalamiento, que era menos 1 entre h al cuadrado por L2. Ok, ahora teníamos que construir el vector f. F en este caso, si vemos aquí, sería, vamos a ver, solo para estar seguros con este signo menos, vamos a revisar cómo estaba antes. Sí, nuestro desarrollo ya estaba incorporado ese signo menos, así que simplemente nos concentramos en la derecha. Entonces, ojo que si fuese signo más, entonces habría que multiplicarlo por menos. Entonces, bueno, ya aquí realmente no lo necesitábamos. Ah, sí. Entonces, pi cuadrado por lambda por u. Entonces, vamos a ver. Bueno, que en este caso de hecho no es como no tenemos u, habría que restar esto. Ok. Ok, sí, un pequeño detalle aquí, porque como aquí no tenemos la U, entonces técnicamente nosotros no podemos evaluar esto, construir la función F. Entonces, sí, para poder construir esta U sería necesario reconstruir la matriz. Sí, mejor entonces voy a hacer un pequeño cambio para fines de que lo practiquemos un poco. Voy a cambiar esta U por X, ya no va a ser el ejercicio original, simplemente es para poderlo practicar un poco. Porque sí, con esta U habría que modificar un poquito la matriz y pues nos llevaría prácticamente el resto de la hora. O por lo menos parte importante de la hora. Entonces, vamos a cambiar ahí por X para fines de poderlo graficar y resolver. Entonces es pi cuadrado por el lambda, que es simplemente alfa cuadrado. Vamos a ponerle 1 por X. Pero esa X es solamente desde el 2 hasta el n, porque en el primero y el último los excluimos. Luego hacemos u igual a la inversa de L2 por f. A ver, ah, ok. Vean aquí qué pasó. Me dice que no son conformables. Eso es porque aquí olvidé que al momento de hacer f me queda como vector fila. Entonces hago f igual a f dos puntos, para dejarlo como vector columna, y ahora sí lo vuelvo a hacer y ya está calculado. Entonces luego, como no tenemos solución exacta, solamente lo ploteamos en el plot XU. Perdón, antes de plotearlo, aquí las dimensiones no son las mismas, hacía falta agregarle los extremos, porque esta solución es solamente de los nodos internos. Entonces voy a crear U, un vector de ceros de n más 1 entradas, columna. Perdón, omití el punto y coma. Y ahora u en la entrada del 2 al n, vamos a colocar el vector u que calculamos con la inversa de L2 por f. Punto y coma para que no se imprima todo.
Y ahora sí, ploteamos X, pero con U mayúscula. Y ahora sí, aquí está. Entonces, y si quiero contrastar, por ejemplo, con nosotros, voy a colocarle hold on para que no me borre en la gráfica. Y voy a cambiar la F. La gráfica yo no la veo. Ah, ok. Permítanme. Voy a mostrar toda la pantalla. Si la... ¿Dónde está la gráfica? Aquí. Aquí está la gráfica. Entonces, vamos a ver, vamos a modificarlo un poco y graficar otro encima de esta. Entonces voy a cambiar el segundo término, que es el de lambda. Si le ponemos el segundo autovalor era con n igual a 2 y era alfa cuadrado, o sea que es 4. Lo ponemos en vertical, calculamos la u chiquita. Luego modificamos la U grande. Y no hace falta volverla a construir el vector de cero porque ya estaba construido, solo modificar las entradas de en medio, las de los nodos internos, y luego volvemos a plotear. Y en la gráfica que aparece ahora. La anterior estaba en azul, esta está en rojo. Aquí podemos ir viendo la diferencia. Y podría plotear otra. Solo tendría que repetir. Cambio 4 por 9. Le pongo en vertical. Modifico la U chiquita. Modifico la U grande. Y ploteo otra vez. Y está aquí en amarillo. No sé si se alcanza a ver, pero sí. Aquí está. Y así, puedo seguir agregando hasta que me aburre. Pero básicamente ahí está. Vean que no es muy complejo realizar este procedimiento. Pero ahora, digamos que yo quiero guardar estos valores que obtuve. En este caso, pues ya no puedo recuperar lo que hice la primera vez, a menos que calcule todo de nuevo. Pero si yo quisiera calcular esta solución de aquí, la U mayúscula, si yo lo quisiera guardar aquí en mi espacio de trabajo, en mi espacio de trabajo, tengo la variable U, le doy doble clic, me aparece acá. Voy a cerrar las otras variables que tenía abiertas. Entonces me aparece aquí como un vector columna. Entonces, estas hay dos formas de cómo guardarlo. Uno es guardarlo directamente con el botón, pero eso lo guarda como un archivo de texto. Entonces es válido, pero quizás no es muy útil. Y la otra opción es seleccionar toda la columna, copiarla, luego abrir un archivo de Excel. Luego venir y escribirle. Este fue. Fue la tercera, ¿verdad? Con 9. Entonces, U3. Y acá abajo pego toda la columna. Y están todos los valores que calculé en Excel. Por si es más fácil utilizarlo y vean que están todos los 100, las 100.000 entradas. Y así, pues yo puedo hacer eso para cada una de las anteriores. Por ejemplo, si lo hago de nuevo, lo que había hecho antes, con F, con el de 4. Aquí no lo ocupo plotearlo, solamente ocupo volver a tomar la U. Esta U ya está modificada, entonces ahora vuelvo a copiar la columna. Pongo aquí U2 y abajo todas. Vean, las entradas van modificándose, no son las mismas. Lo ideal sería guardar una de dos, o guardarlos así, en la medida hacemos cada iteración, o guardar o irles poniendo nombre a cada vector U. O lo que sería equivalente, crear una matriz donde cada uno de los vectores
columna sea una de las entradas o una de las U en cada iteración. Entonces eso también podría hacerse. Y otra salida es hacerlo así, con irlas almacenando en Excel. Entonces, y se los digo en Excel porque uno puede también importar datos de Excel aquí, a Octave. Entonces, tenemos esa opción también, así que almacenarlos aquí también es buena idea. Entonces, listo. Esto ya lo practicamos un poco. Entonces, vamos a limpiar aquí. Y como les digo, aquí hicimos un pequeño cambio porque esta U tendría que modificar nuestra matriz en L2 para que tuviese sentido resolverlo. Entonces, ahora vamos a practicar un poco cómo hacerlo en dos dimensiones. Vamos a repetir este mismo, así un poquito rápido. Entonces, con 1000, entonces H es 1 entre N, y aquí está así. Ven que lo que voy haciendo en sí, como ya lo he escrito varias veces, solo escribo el inicio y le doy con la flecha hacia arriba y ya me van saliendo. Entonces, y listo, esas son las primeras tres. De ahí tenemos que ensamblar la matriz y L2, la L2D de hecho, pero empezamos con la L2, que se define de la misma forma. Esa es la L2 y la inicial. Ahora ocupamos la matriz E, que es donde nosotros guardamos la identidad. Entonces, usamos SPI. El SP, recuerden que es desparcido, la ID de la identidad. Entonces, la identidad de tamaño n-1. Luego, construimos nuestro producto de Kronecker, que era el producto de Kronecker de L2 y E, más el producto de Kronecker de E con L2. No importa cuál de las dos sumatorias pongamos primero. Lo importante es que estén las dos expresiones aquí. Entonces, este L2, por ser este producto de Kronecker, nos tiene que quedar de 999 cuadrados. Que son estas cantidades que aparecen acá. 998.001 por 998.001. Entonces, hasta ahí estamos bien. Si le damos una espiada, es decir, spy a L2. A ver. Vamos a ver si no se queda pegado, porque si son bastantes datos. A ver, ahí está. Entonces aquí está una matriz que es principalmente diagonal, pero lastimosamente no podemos acercarnos tanto. Y mejor cuando se recupere ya lo voy a cerrar porque me está... teniendo un poco lenta la computadora. Entonces... bueno, la idea es que no es exactamente diagonal, es tridiagonal y de hecho es tridiagonal por bloques. Entonces, hay bloques de diagonales aquí y pues esta es la forma en la que se ve. Entonces, vamos a cerrar esto. Y esperamos a que se cierre. Y pues, bueno, luego resolvemos. Por mientras vamos viendo que, bueno, aquí no me hizo falta escribir esto, la malla, pero no importa porque la malla la necesitamos hasta este punto. Entonces vamos a construir esta malla ahorita, en cuanto nos deje.
Y pues luego resolvemos lo demás. Ven que prácticamente teniendo la malla, es de construir estos dos vectores, que son los nodos internos. Luego construimos F y la idea es la misma. Entonces, vamos a ver. En lo que esto responde, voy a ir mostrándoles la parte de aproximación de funciones. Esta no es compleja en realidad. Entonces, estos son los teoremas de polinomio de Taylor y de análisis numérico. Entonces, vamos a ver. Y pues aquí también de los polinomios de Lagrange. Ok, entonces. En esta práctica 2 lo que hace es prácticamente una interpolación de los nodos menos 1, 0, 1, 0 y menos 1 para los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En otras palabras, estas S vienen siendo las X y estos F vienen siendo los valores de Y. Entonces, aquí lo que dice es que prácticamente guarda los S en un vector, los F en otro vector y la interpolación es tan sencillo como utilizar el comando polyfill. Este comando lo único que hace es encontrar, o mejor dicho, devuelve los coeficientes del polinomio que constituyen el polinomio que mejor se adapta a estos datos, S y F, de un grado length de S menos 1. O sea, si aquí hay 5 nodos, el polinomio es de 5 menos 1, o sea, 4. Entonces, vamos a ver, voy a hacer una cosita. Vamos a cerrar esto, ¿sí? Y mejor lo vuelvo a hacer. Entonces era Lenin igual a 1000, h igual a 1 entre n. X igual de 0, dando pasos de H hasta 1. Hacemos el mallado ya de una vez, el X Y mayúsculas, igual al mesh grid de vector X. Entonces vean que el X y el Y me quedaron prácticamente copias de X. Entonces, ahora tocaba L2, ¿verdad? L2 era SpeedX, vector de unos, de n-1, 1, por 1-2, 1, diagonales de menos 1 a 1, y de tamaño n-1 por n-1. ¿Ok? De ahí, L2D, que era la que nos interesa, es el producto de Kronecker de, falta la matriz E, que era la matriz esparcida de la identidad, de tamaño n-1, y ahora sí, L2D era producto de Kronecker de L2 con E, más producto de Kronecker, E con L2. Ok, hacemos el rescalamiento. L2D es igual a menos 1 entre H cuadrado por L2D. Ok. Estamos okay. Aquí cometí un pequeñito error porque era el escalamiento primero y luego el producto de Kronecker. Entonces no hay problema. Simplemente el L2
Lo hacemos así y volvemos a calcular esto. Out of memory. Qué raro. Voy a... Aquí solamente limpié solo esta variable y le voy a volver a crear. ¿Cuál es el problema aquí? Porque antes no y ahora sí. Ah, ya. Ya mire cuál es el problema. Es que voy a volver a calcular L2 desde el principio. Luego L2 es 1 entre H, pero sin esta L de aquí. El rescalamiento, y ahora sí, LD, L2D es esta. Ahí está. Lo que había pasado antes es que, como aquí en este paso, yo actualicé el tamaño de L2 con el de L2D que tenía antes, entonces me estaba colocando que L2 ya era una matriz de 998.000, uno de orden. Entonces, cuando hago este producto de Kronecker, ya la cantidad de memoria que se necesita o que Octave puede manejar ya se hizo demasiado grande, porque en realidad iba a quedar 999 al cubo. Eso sería el orden de la matriz, o sea que habría 999 al cubo al cuadrado elementos en esa matriz, por eso es que había tirado este error. Entonces, ok, aquí que nos faltaba es simplemente construir la parte de F, los nodos internos, luego F. Entonces, XY es de X, los nodos internos. A ver, es desde 2 hasta N. Sí, ¿verdad? De 2 hasta N y de 2 hasta N. Okay, y el J igual J 2 hasta N 2 hasta N, luego F, en este caso es, pues, es 32 por XY punto asterisco 1 menos XY. Más 32 por JI punto por 1 menos JI. Lo usemos como columna. Y pues ahora vamos a calcular U como L2D inversa por F. Solo que aquí, para ver cuánto tiempo tarda, vamos a ponerle tick. Entonces esto va a tomar un ratito. En el material salía que casi 2 minutos. Entonces, mientras se calcula eso, le sigo comentando de aquí. Que básicamente, para calcular el polinomio de interpolación de Lagrange, definimos los elementos de X, los de Y, y luego con el comando polyfit, básicamente ya lo hace. Y le repito, devuelve los coeficientes del vector de interpolación de Lagrange, perdón, del polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces, vamos a ver. Y pues a continuación lo que hace es que en intervalo de menos 2 a 2, que es el intervalo donde nos interesa, de menos 2 a 2, se crea una partición de 0.25, de 4 entre 100, o sea, 1 entre 25, eso es de 0.04 en 0.04.
Entonces, y pues a partir de ahí, primero imprime acá, en estos tres, los puntos, que solo está escribiendo los puntos S y F. Y aquí a continuación lo que está imprimiendo son en todos estos puntos de aquí, en todo el intervalo prácticamente, la evaluación de LF, que es el polinomio de interpolación, en estos puntos de aquí. Entonces, esta función polyval lo que hace es que se encarga de evaluar un polinomio dado como únicamente los coeficientes. O sea, aquí a esta función le pasamos los coeficientes del polinomio y se encarga de evaluarlo en estos puntos. Y pues aquí hay una solución alternativa, en este caso utilizando la función interp 1, utilizando aquí la opción de spline. Observe que esta es una función dada en notación. Se me va ahorita el nombre, la verdad no recuerdo cuál es el nombre de cuando definimos una función así, pero es una función con arroba y aquí adentro pues le colocamos la variable. Entonces aquí esto prácticamente se define como un polinomio y si pongo yo de manera estándar LF y entre paréntesis el valor que quiero, tal como lo hace aquí, entonces hace la evaluación de la misma manera que se hace con polyval. Entonces vamos a ver si ya terminó esta. Ok, si ya terminó, 84 segundos. Olvidé ponerle punto y coma, por eso salieron todos. Ok, entonces, ¿qué nos hacía falta? Nos hacía falta compararlo. Entonces, primero vamos a construir la matriz completa. Igual ceros de n más 1 por n más 1. Este es de n más 1 porque esta es la matriz completa de la solución completa, incluyendo los valores en la frontera. Entonces aquí le decimos que en los nodos internos de 2 a n, de 2 a n, va a colocar la u que obtuvimos anteriormente. Ah, perdón. Sí, aquí olvidé que es como este u lo calculamos en forma de vector, hay que hacerle un reshape. Hay que reformarle, hay que reestructurarla. Entonces, reshape, aquí le ponemos el vector y luego le decimos cómo dividirlo a ese vector. Esta función, como les explicaba ayer, lo que hace es tomar este vector u y construir una matriz. Y la matriz se construye a partir de, básicamente, nosotros le damos cuál es la longitud que va a tener cada vector de la matriz que nos va a quedar y pues nos va a devolver esa matriz. A ver, ah sí, tengo que darle las dos dimensiones, n menos 1 por n menos 1. Entonces ya podemos mirar aquí u, que en toda la frontera es cero, como era de esperarse, y adentro están todas y cada una de los valores. Entonces, todos estos valores que aparecen aquí estaban en el vector u, este que aparece aquí impreso. Estaban todos ahí, en una sola columna. Entonces, lo que hace el comando reshape es empezar a partirlos, los primeros n menos 1, los corta ahí, esa es la primera columna. De ahí de lo que quedó, lo siguiente n menos 1, los corta y es la segunda columna y así. Entonces, solo que aquí pide el tamaño de cómo va a quedar la matriz, básicamente para almacenarlo, porque lo que hace esto es, esta función es crear la matriz de este tamaño y luego empezar a copiar los valores de U. Entonces, eso es en sí lo que hace. Entonces, por eso es necesario especificar los dos tamaños. Porque el número de columnas no puede quedar abierto. Es necesario crearlo desde un principio porque no se está usando memoria dinámica. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a calcular la solución exacta. Dado por esto. Es aquí.
16 por solución exacta UE, 16 por X punto por 1 menos X punto por Y punto por 1 menos Y. Y ahora pues vamos a hacer la impresión de los dos. Primero solve U y V. Perdón, aquí. Bueno, vamos a imprimir solamente la el U, X y Y. Entonces aquí está la superficie. Permítame. Aquí está. Vamos a ver. Es que me parece que se puede mover, pero no sé si es que estoy utilizando demasiado recurso de la computadora y no lo mueve. Bueno, el caso es que esta es la superficie en la que construimos de forma aproximada. De entrada, vean que bien se comporta, es decir, es una superficie suave, derivable en todos los puntos que podemos observar. Eso es deseable porque la solución exacta es así. Entonces voy a cerrarlo para calcular ahora con la solución exacta. Entonces aquí está. Es bastante parecida. Entonces para contrastar, vamos nosotros a graficar la resta de las dos. Tendría que quedarnos algo bastante plano. Ok, aquí se observa que no queda plano, lo cual de una primera entrada parece ser un poco desconcertante porque si son aproximadas debería quedar igual, pero si nos fijamos bien aquí a la izquierda, los tamaños son del orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, o sea que hay ciertos errores ahí, pero por lo menos con y 10 cifras decimales, tenemos una exactitud o tenemos exactitud de 10 decimales prácticamente por estos órdenes. Hay diferencia, claro, es normal en una aproximación, pero lo más importante es ver los órdenes de esa diferencia. 4 por 10 a la menos 12, la más alta parece estar aquí en cerca de 5 por 10 a la menos 12. Entonces es una muy buena aproximación. Eso es debido a que usamos 1000 puntos. Si utilizamos incluso más, a lo mejor baje, de hecho. Y la mejor forma de contrastar estos errores es viendo la norma de U con UE. En este caso, pues, UIE y UE están guardados de forma matricial. Entonces, aquí se ejecutó la norma 2. Nos quedó de orden de 10 a la menos 9. No está mal. Okay, aquí utilizaron la norma infinito. Ah, ok. Y de hecho, la forma de comparar el error aquí, lo que hizo fue transformar la matriz U de nuevo en filas, utilizando este comando, y la UE también de nuevo en filas. Pero igual, podemos nosotros utilizar norma de Frobenius. Es la misma que utilizó. Podemos utilizar la norma infinito. Queda un poquito más grande. Pero ahí está. Eso, al menos en norma, son bastante cercanas. Y pues, así lo haríamos en caso de 2D. Con eso ya podemos nosotros resolver el inciso D. Perdón, el inciso C.
La única cuestión sería encontrar la solución exacta, que pues eso habría que resolverlo. De hecho, aquí no aparece. Y como es ecuación diferencial parcial, se la voy a deber. Yo les voy a decir cuál es la solución de esta. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, de hecho aquí este inciso 2, de hecho es teórico, este no hace falta hacerlo, porque este es calcularlo con el polinomio de Taylor. El de Taylor, pues no hace falta calcularlo, aquí solo lo calculamos con octave y utilizando polinomios de Lagrange, interpolantes de Lagrange. Entonces, este 2 tampoco lo vamos a hacer, solo nos quedamos con el 1A, el 1C, el 3 y el 4. Entonces, vamos a ver. Abro otro básicamente porque no quiero borrar lo que había hecho. Entonces, vamos a ver. S es menos 2 hasta 2. F es menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Sí, ¿verdad? Hacemos el interpolante de Lagrange con polyfit. Entonces le damos S, que son las X, F, que son las Y, y el grado del polinomio, que es uno menos que la cantidad de nodos. Entonces, len de S menos 1. Aquí, de hecho, no es necesario que sea S, puede ser F también, porque tienen que ser la misma cantidad. Entonces, para que lo vean, observen que lo que devuelve es un vector. Ese vector contiene coeficientes del polinomio. Entonces, si vemos todas las opciones que tiene disponible el polyfit, entonces aquí también lo dice. Entonces, vamos a ver, pregunta. Ah, para el inciso, sí, la pregunta del si es adecuada, para el inciso 1 de esto de aquí hay que calcular la solución. Esta, pues me parece que sí se puede calcular, es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, a esta sí le pueden calcular la solución. Sí, es básicamente la solución homogénea y luego la particular. Sí, esta creo que sí se puede obtener. Entonces sí, para esa sí hay que calcularla. La del C se la voy a deber yo, la del A se la voy a dejar para que practiquen. Entonces, aquí pues son todas las opciones que tenemos disponibles para esta. Igual de aquí no nos interesa mucho más de lo que ya hicimos. Solo, sí, básicamente esto. Ahora solo quiero hacer una pequeña prueba porque quiero decirles una cosa y no estoy 100% seguro. Entonces voy a evaluar el polinomio LF en cero, 1. Ah, ok, entonces este es el término independiente, sí. Entonces, estos coeficientes, este sería el de orden mayor, es decir, el de grado 4, el término de grado 4, este sería el coeficiente de grado 3, este el coeficiente de grado 2, este el coeficiente de grado 1 y este el término independiente. Entonces van en orden decreciente. Observen que estos dos son prácticamente cero,
para el error de máquina, así que si ustedes lo calculan a mano, va a andar cerca de, prácticamente sería, a ver, estos son 5 tercios de x a la 3, menos 5 tercios de x cuadrado, más 1. Así debería de quedar el exacto. Entonces, bien, y ahora para terminar, grafiquemos. Entonces, de menos 2 a 2, dando pasos de 0.04. Y ahora vamos a hacer un plot. S y F, okay. S y F van primero. Y luego es SS con Polival de LF en SS. Y esto en green. Este punto nomás. Entonces, a ver, pues si no conocemos mucho el comando plot, este RO de aquí lo que indica es que estas dos se van a graficar en rojo y van a ser solamente marcados con puntos o con círculos, por eso la O. Entonces, aquí están, son estos. Y aquí en green, en verde, están graficados estos puntos, que son el polinomio interpolante evaluado en cada uno de estos puntos de aquí. Entonces, aquí está. Estos son los puntos originales, los que están en rojo, y lo de verde es el polinomio interpolante. Entonces, también en la tarea hay una forma de calcular el polinomio interpolante utilizando la matriz de Van der Monde. Entonces, esa también es otra técnica. También se puede utilizar así de sencillo. Entonces, bueno, creo que con toda esta discusión prácticamente tenemos todo para realizar los ejercicios que van a quedar de tarea, que para resumir son el inciso A, el cual hay que calcular la solución exacta para comparar, el C, el cual les voy a dar yo la solución exacta, el 2 no, porque es solamente teórico, esa parte de análisis numérico, vamos a ver este 3. Este 3 sí se puede hacer. Simplemente este L5 hay que calcularlo numéricamente. Eso es lo único que pediría. Listo. Okay. Y pues este sí. Sobre todo los que más me interesan son el 1 y el 4. El 2 no. El 3, no, como para medio practicar. Pero el más interesante es el 4. Entonces, y vamos a ver. Creo que la forma de presentación, que sería lo último con lo que nos habría que dar o habría que terminar de definir, es que lo que hagan, le dan clic derecho, seleccionar todo, lo copian, lo guardan en un notepad o en un bloc de notas. Lo pegan ahí y ya está. Así como está, así lo dejan y eso es lo que me sube. Que es lo que he estado haciendo yo con las ventanas de comandos. Solo las copio así y se las subo. Eso ya se puede revisar. Y no le modifiquen absolutamente nada ni le quiten esto porque así sé yo qué cosas son las que ustedes ejecutaron y qué cosas son salidas como esto. Si le quitan esto, no voy a saber qué cosas son ejecuciones y qué cosas son salidas. Así que déjenlo tal y como aparece. Y con respecto a las variables, en caso de que quieran presentar variables, la presentan así en Excel, como les dije. Se van aquí, le dan doble clic a la variable, lo copian y lo pegan en Excel y lo rotulan debidamente y así me suben las variables. Entonces, está claro cómo vamos a resolver las ejecuciones, solo
solo las copian en un archivo de texto y las variables en un archivo de Excel. Pueden crearme una página por problema y así solo mandan un archivo y así sería. ¿Y la gráfica, Alec? Ah, ok. Las gráficas, esas me las pueden mandar, las pueden guardar como formato TIFF. Lo guardan en lugar de formato de Octave, lo guardan como JPG o como, sí, mejor como JPG. Aquí Bitmap Image Formats. Entonces así lo guardan. Aquí en documentos, por ejemplo. Lo dejo aquí. Y así lo voy a ver yo. Entonces así lo guardan. A ver. Una publicación de MATLAB. La verdad prefiero así. Así como les digo, porque como sí creo que en MATLAB hay un poco más de opciones, pero como ya no tengo MATLAB, utilizo solo Octave, entonces creo que abrirlo, no sé si lo voy a poder abrir. Entonces, mejor sí de esta manera, para asegurarme que lo pueda abrir más que todo. Clic, pero la publicación sí. De MATLAB, usted le aparece el código y abajo le aparece cómo se ve en pantalla y con la imagen y todo, con la gráfica. Y es en PDF, no necesariamente en un archivo MATLAB. Tendríamos que probar entonces, a ver si alguien me envía uno para ver cómo se ve y luego les doy el visto bueno, se los mando por el grupo. Entonces, alguien que trabaje algún archivo, alguna práctica y... Yo tengo uno hecho, se lo voy a mandar a ¿está bien? Personal. Vaya pues. Bien, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Ya mañana volvemos a cuestiones más, un poquito más teóricas. Vamos a ver sobre todo la descomposición LU de matrices, que es el último tema de examen. Entonces, seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Luis. Listo, gracias.